dices que te vas, Salvador, de la compañía, si todavía hay mucho verdor. Si el progreso es nuestro oficio y aún queda por... Recomiendo, aunque todavía no hemos comido ninguna de estas exquisiteces que nos ha servido la niña que atiende lo que es el lobby del Holiday Inn, donde estamos con esa calidad internacional que la caracteriza a la cadena, a Holiday, y con la calidez local que han sabido imprimirle los hermanos Mori. Estamos, por supuesto, como ustedes pudieron apreciar, una de las personas más conocidas del ambiente político argentino, del ambiente nacional, del ambiente no solamente político, sino con lo que tiene que ver con su carrera de universitaria, con Mario Barletta, que es un gustazo charlar contigo, Mario. ¿Cómo? Gracias, igualmente, como siempre, Peizo. El gusto es mío. Fíjate que cuando decías de las personas más conocidas, digo, voy a hacer algo que a mí no ni me arrepiento, ni, y si lo explico es porque está en los medios. Últimamente se ha producido en tu carrera, en tu vida, en tu paso por los medios, una nota que no es habitual en vos, o por lo menos no que yo conozca, y seguramente que la gente en realidad sabe de qué estoy hablando. Tomaron un cafecito con un personaje más que de la política, de la farándula, ¿no? El negro Miguel, yo lo quiero mucho, Miguel Torres del Cel, lo estimo como santafesino, como persona que creo yo que no miente. Fíjate vos que le critican, etcétera, etcétera, pero cuando él se manifiesta a propósito de una serie de cuestiones, a mí personalmente me parece que no miente. Por ahí exagera y buscará prensa, pero contame algo de eso, de ese encuentro que tuvieron con Torres del Cel. Bueno, Miguel ahora es diputado nacional, igual que yo, y nos encontramos en la Cámara de Diputados, además de que somos viejos conocidos, vivimos en el mismo barrio durante muchísimo tiempo, ahí el barrio Constituyentes, y los dos santafesinos, y los dos nos encanta el fútbol, él es muy tatengue, yo soy muy sabalero, y en realidad yo creo que hace un poco de ruido. Pero porque lamentablemente este país ha entrado en una etapa en la cual el diálogo entre personas que piensan diferentes se lo ve como una cosa extraña. Respetar al que piensa diferente. Comprender que aún quienes piensan diferente se pueden poner de acuerdo con un objetivo. Los dos diputados, los dos santafesinos, los dos futboleros, que nos juntemos a tomar un café para preocupados por el tema del deporte y en particular del fútbol. La muerte de Julio Grondona, que generó enseguida un movimiento político, donde el gobierno nacional intentó rápidamente posicionar a Heller, que es un diputado nacional, para presidir la Asociación del Fútbol Argentino, días antes del inicio de un torneo que va a posibilitar el ascenso a primera de 10 equipos, donde muchos equipos están en muchas, pero sí, 5 de una. ¿Qué eran los primeros 4? No, suben 10. 5 de una de un grupo y 5 del otro grupo. Pero donde va a haber una mezcla importante de la política con el fútbol. Seguro. Porque ahí hay equipos de Entre Ríos, donde su gobernador es candidato a presidente, hay equipos de Jujuy, donde todos los gobernadores van a querer que sus equipos, los equipos de su provincia suban para que la gente esté más contenta. Y entonces, nosotros estamos preocupados por Colón, por Unión. Nos pusimos a disposición de las autoridades de los clubes, de las provincias, de la AFA.
Nos preocupa el destino de los fondos de Fútbol para Todos, que lamentablemente son cooptados por el gobierno nacional para hacer propaganda del partido gobernante. Nos preocupa el tema de la incapacidad brutal del Estado de no poder garantizar que a un partido de fútbol vayan las dos hinchadas, tanto la local como la visitante. Yo no sé si hay antecedente en el mundo de una cosa tan absurda, ¿no? Sí, en definitiva. Demuestra eso, porque nosotros no somos ni mejores ni peores que los hinchas ingleses, ni los brasileros, ni los uruguayos, ni ninguno otro, digamos. El tema es que el Estado tiene que tener condiciones para garantizar que no... Eso lo solucionaron, de alguna manera, con los jueces. Pero todo el mundo lo solucionó. Sí. Ahora acá siempre por la más fácil, ¿no? Pero bueno, eso fue... La seguridad seguramente seguro. Estaba con respecto no solamente a esto, sino que habrá surgido también la conversación y tal, ¿no? Pero además debería ser habitual. Dos diputados se juntan a conversar sobre un determinado tema. Por supuesto que no somos ingenuos y que lo hicimos para generar un impacto, porque si no nos hubiésemos juntado en algún lugar sin avisar. Exacto. Pero ¿cuál era el impacto que queríamos generar? Es decir, somos dos diputados nacionales, estamos atentos a la suerte que corran los equipos de la Ciudad de Santa Fe, porque también queremos que los equipos de la Ciudad de Santa Fe asciendan a primera, y entonces vamos a estar ahí para que no los perjudiquen, para que, bueno, no empezamos del todo bien, para decir verdad. Nos fue bastante para a los equipos, ¿no? Sí, a los equipos les fue bastante mal, pero bueno, ya vamos a ver si se recuperan. Pero sí, eso es. Le fue mejor. Mirá, quien me conoce sabe que el apego a los principios, a la fidelidad a una trayectoria en mi vida, saben que no soy de andar generando estrategias que tengan que ver con conveniencias personales o cosas por el estilo. Eso, a ver, yo creo que el que genera ruido alrededor de esto es porque realmente... Lo necesita por otra cuestión. Quiere buscar algún motivo para criticarme. Por eso esas críticas tampoco me preocupan. Indudablemente, si vamos a lo mediático, hay un par de temas que uno supera por cuestiones total y absolutamente, digamos, críticas al otro, que es el tema vudú, y otra es la recuperación de Estela Carlotto de su nieto. Un par de opiniones, tenemos unos minutos, un par de opiniones sobre estos dos temas de titulares de titulares de prensa. Sí, bueno, lo del vicepresidente nos duele, ¿no? Nos duele a todos, nos genera así una suerte de indignación, porque quien nos, en algunas oportunidades, nos representa frente a los otros países en el mundo, tenga procesamientos de esta naturaleza. La verdad que a uno le cuesta entender el por qué se sigue insistiendo en mantener a una figura como la del vicepresidente. Nos preocupa que nos represente ante los otros países alguien que tiene dos procesamientos, uno por falsificar papeles, otro por quedarse de manera indebida con una empresa que es nada más ni nada menos la que tiene que confeccionar y fabricar nuestros billetes. Uno, la verdad, que empieza a pensar que hay algo más allá de la protección del vicepresidente y es la protección de la propia presidente, ¿no? Yo no creo que Vudú se haya animado en su momento a hacer lo que hizo con Chicone si no tenía la venia del matrimonio Kirchner. Esta es la verdad, y creo que la cosa va a terminar más temprano que tarde, o más tarde que temprano, pero va a terminar demostrando que el tema Chicone tenía involucrado a alguien que no fue una ocurrencia en una noche de verano de propio amado Vudú. Pero bueno, así las cosas. Y un par de palabras con respecto a... Y bueno, sin lugar a duda que todos nos sentimos
muy, este, muy reconfortados, muy reconfortados. En realidad no es un nieto diferente a los otros nietos 113 que ya se habían recuperado, pero bueno, este cobra una significación por Estela, este, de Carlotto, y bueno, realmente hay cuestiones así, ¿no?, que a uno no le gustan tanto cuando se intenta, este, querer sacar una tajada electoralista, este, por un tema como este, pero bueno, es natural que se lo intente. Yo creo que no se logra nada. Quien creó el banco, este, para poder determinar la procedencia, este, fue Raúl Alfonsín. Y eso es lo que para mí cobra una dimensión enorme, ¿no? Qué convicción, qué principio, qué sabiduría. Sí. Allá cuando las cosas estaban difíciles, ¿no? Allá cuando el ingreso al proceso democrático estaba fuertemente amenazado, este, por las propias Fuerzas Armadas, no tenía el apoyo político de las fuerzas, este, de la oposición a quien gobernaba, no tenía el apoyo ni siquiera de las estructuras gremiales ni eclesiásticas, este, ni de ninguna naturaleza. Pero la pucha, había que tener este, sí. Firmeza, coraje, este, que realmente que tenemos que agradecer, este, todos los argentinos, este, por siempre a un hombre que tuvo una realmente, ¿no?, una lucidez para colocar a la Argentina en el lugar que había que colocarla para hacer posible esta democracia que estamos viviendo, con muchos problemas, con muchas dificultades, pero que se irán corrigiendo, y que yo soy un convencido que los tiempos por venir, este, serán superadores, ¿no? Hablando vos y yo, sí, estamos medios viejitos ya, no sé si los vamos a vivir a esa Argentina que nos merecemos. Estás muy bien, Mario. Pero creo que no tenemos la satisfacción de haber sido parte de la generación que conoció, este, antes y después de una Argentina que vive en democracia. Estás muy bien, y aparte has dicho algo que de alguna manera hace un punto en esta nota, seguiremos por supuesto encontrándonos, y que tiene que ver con el porvenir, y en este caso semánticamente utiliza el porvenir político de Mario Barletta, queda por supuesto picando la pregunta como para iniciar la próxima nota, ¿no? Bueno, con todo gusto. Siempre vamos a estar, mientras nos den las tabas, como decían, mientras nos den las tabas, este, vamos a estar procurando, este, bueno. Te reitero, y además, tu asesor o asesora de imagen, que me imagino quién es, felicitala y un beso a Genova, porque ese pelo te queda muy bien. Encantado. Gracias, Peso, como siempre, un gusto. Con Mario Barletta acá en el lobby, con un cuadro del Arancio, que nos identifica, y con alguien que nos identifica como santafesino, como es Mario Barletta. Lo recomiendo.